tuvo material base. Estoy con la idea de decir, antes va a decir, antes de vos, vos tis ahora, ¿eh? Voy a querer. Ahorita, en la casa de la cuesta, bueno, quizás si podéis ver la idea, ¿eh? Pero son productos, ¿eh? Las libros, ¿eh? Aún, la carga, quizás, ¿vale? La carga, este, esto, más podéis usar al día, va a tirar, no subía, ¿vale? Eta hauetan, idazkariak, talde bakoitzik idazkariak, bakarrik idatziko ditu, jasotako ideia guztiak, bat azpimarratuz, hemen, horrein azaltuko dut ere, zer buruz eta... Bueno, orduan, prozedura, bueno, badakizue, urtero antolatzen dugu, alako, zera, talde lan bat, bueno, joan gara aldatzen, urte bakoitza aldatzen dugu era batian, eta bueno, gaukoa izango da, bueno, agian igual apur bat laburra gaukoa, eta, bueno, zaretuko gara, pues, guztion egitzen, komunian ipintzen, eta gomartitzen, baina, bueno, agian gertu daiteke, demora ez izatea, guzti, talde guztietan, ateratako idogorak eta maitzak, pues, entzute, asko gara, eta, bueno, orduan, zaretuko gara. Prozedura. Talde guztietan izendatu behar da. Idazkari bat eta bozera maile bat. Hori dut modu, ja, idazkariak idatziko ditu horri zuri batean, bakarrik batean, beste bat, topatuko dituzu maile gainean, baina da, ida moduan erabiltzeko. Bakarrik nahi dut bat, beteta izatea, da? Eta hori idazkaria beteko. Bueno, orduan, hori egin du idazkari, eta beste dute dikosteran baina, eta zuko digu gero taldearen maitzak, edo kontorioak, hori da, itzegiko duena. Bueno, orduan, lehenengo gauza, bi, no se, eta burkamen egizetatzea, eta bero, kontorioen oso horrengo, kamari ditutan, irakasen bakoitzak idatziko ditu ideiak, postit horretan, postit horietan. Zeri buruz, hori zuri horretan dauke, hiru atal ezberdinetan, planteatu ditugu, hiru gai. Eta gaiak dira, lehenengoa da, txarrunaldien ondorioz, berretzi ditudan ideiak. Beraz. Egiten duena, arraizko dut egiten, bai? Hori. Hori izita, lehenengo gauzai. Bigarrena da, jardunaldi ondorioz, ikuspegi berriak zabaldu izkidaten ideia. Zeintzuk ideia, zabaldu dira, eta bukatzeko irugarren atala da, nik arritu nahi dut da zerbait. Jardunaldietan ezagako oso gartu geratu eta nahi dut bereziki arritu gaitu. Bueno, duan, irakasle bakoitzak idatxeko du, idatxeko ditu bere ideia, postit horretan, eta bero, bueno, guk pago gara esaten denbora, tabar, nolakoan, orduan, urrengo, oza, bero, beroko lana da, izango da, aman komunian ipini, taldean, bertan, idaztariak zerrendatzeko horri zurionetan jasotako ideia guztiak edo gehienak, batzuk errekitatuta dugu dira, beste batzuk ez, otan, pango bat idaztariak idatziko ditu, eta talde bezala, idatzi beharko gaben behar, azpimarratu nahi dugu ideia bat. Edo guztioi iruditu zaigulako, importanziena, edo azpimarratu dugulako, edo errekitatu dalako. Bueno, orduan, eta gero, ikugarren atalean, mai ideei planteatu nahi diogu galdera. Orduan, bozera maia, gero, zera, portatuko dugu zer nimena ateratakoa, amako gurean dugu dugu, eta mai ide, hau dira, erantzuna ematen, hori da, gutxi gara bera, Gracias, señor.
Eta gero, bueno, bioa garrantzitsua be bai, aipatu nahi ditut. Bata da, ebaluazio horriak daudela betetzeko, eta claro, igual denbora bukatze bat da, jendea joaten da eta guk geratzen gara horregi gabe. Orduan, igual, aman komunia jarri bat egin dago mesedez, zaila zaitezte betetzen dutu batean, eta usten kanpoko zera, kutsa, jarretuko mandat, lo de definir
de la diferencia entre definir y denominar. Y ya después, como algo que me queda por aclarar, que esto contaría para mucho, ¿qué proyectos se pueden hacer en primaria, sobre todo en primaria, alrededor de la gramática? Y que claro, todos los contenidos se tienen que planificar en secuencias didácticas a lo largo del curso, pero ¿cómo haríamos esto? Y alguna cosita más. Ah, sí, y luego también que muchas veces trabajamos mucho lo escrito, los textos escritos, la comprensión, la expresión, etcétera, pero lo oral no lo trabajamos de una manera formal, sino informal. Eso, ¿cuándo has venido? ¿Qué has desayunado? ¿Qué tiempo tenemos? Etcétera. Cuando hemos intentado seducir de otra manera, siempre pensamos que hay que intentar prever las situaciones comunicativas a las que van a estar más o menos cercanos, enfrentados los chavales, e intentar secuenciar esas situaciones de comunicación donde nos van a salir diferentes géneros. Si tenemos, si hacemos ese trabajo de secuenciación a lo largo de los 10 cursos de la enseñanza obligatoria en las 3 lenguas presentes y con el asiento del profesorado, alternando textos orales y textos escritos, textos procedentes de diferentes ámbitos de comunicación, probablemente hemos encontrado las líneas de secuenciación. Pero yo creo que nosotras en un trabajo que ya tiene unos años y que realmente revisamos, intentamos hacer eso, secuenciar, no secuenciar los contenidos, sino secuenciar. Planificar situaciones de comunicación que exigen poner en juego diferentes contenidos. ¿Qué nos pasa? Que yo creo que no nos da tranquilidad. No nos da la tranquilidad de decir, de esta manera entra en juego todo aquello que debería entrar en juego. No nos da esa tranquilidad porque, aunque estoy hablando de nuestro caso, no tenemos la certeza absoluta, no nos da tranquilidad porque pensamos que se puede romper la cadena, es decir, que a lo mejor esa secuenciación que el ciclo ha funcionado muy bien, el euskera, castellano y el inglés, llega al segundo ciclo y funciona de otra manera, y llega a secundaria y sacar un retirito, bueno, el paradigma del verbo y el rondo minor y la Oscar con por ejemplo. Y entonces ya se nos rompe la cadena. Pero yo creo que no hay más los que están aquí atreverse a pensar que si secuenciamos, si damos oportunidades diferentes de producir, de comprender nuestros diferentes ámbitos de uso, con diferentes finalidades, con intercambios papeles de los chavales, trabajando mediante proyectos, probablemente, y eso lo hacemos a lo largo del tiempo, probablemente es muy difícil que se quede fuera del ámbito de la enseñanza y del aprendizaje algo que realmente sea interesante. Y si se queda fuera después de 10 años de trabajar así, es que a lo mejor no es tan importante el taxema. ¿No? Es una respuesta muy poco tranquilizadora. Pero luego hacer otra cosita que me atrevo, que no sé cómo me atrevo a ti, con Carmen, con Uri, con Felipe, con nadie, con nadie más, porque estamos por ideas. Con Adrián, porque espero que no me entienda de todo. Pero. Pero lo que has comentado del trabajo de la lengua oral formal
yo creo que cada vez se va haciendo más. También mediante proyectos de comunicación, si aceptas proyectos de lengua escrita, proyectos de lengua oral, vas a tener que trabajar la lengua oral en situaciones más normales que la conversación y vas a y terapia profesional sobre los aspectos que están en juego. Yo creo que sobre los, la pregunta sobre los proyectos en primaria, ¿no? habías dicho. No he puesto ningún ejemplo, pero en uno de los posts de Cholingüe, Uri hacía alusión a un artículo de una persona que creo que era Elena Aral, que es algo bastante próximo a lo que es un proyecto en primaria, que es un proyecto de investigación con los niños acerca del árabe, ¿no? Entonces ella habla de es un después de un viaje, ¿no? Ya un viaje cae una ciudad. Entonces lo que les plantea a los niños, bueno, es una de las preguntas que yo pienso que podría servir para un proyecto de primaria, que si todas las lenguas se escriben igual, ¿no? Entonces en lo que es el periodo inicial, la aprendizaje de la escritura, y pues hace, es un artículo muy, a mí Ulises me ha dicho de ese artículo. En torno a eso, las preguntas se pueden hacer igual, que, vamos a ver, no las mismas preguntas, pero sí, preguntas válidas son cosas que tienen que ver con el registro, por ejemplo, si saludamos igual en todas las situaciones, por ejemplo, es decir, los niños en infantil, cuando hacen asambleas o cuando en primaria, en los primeros cursos, aprenden que la obra es un contexto formal. También implícitamente en el comportamiento, eso se pueden hacer. Hay reflexiones, por ejemplo, en escuelas que nosotros tenemos donde hay niños de procedencia muy diversa, eso da pie a cosas como estas de cómo saludamos en las distintas lenguas. Se parece una reflexión que tiene que ver con el hecho de que las lenguas dan forma diferente a las realidades, ¿no? Y las aplican de manera distinta. También se pueden hacer sobre otras muchas cosas, sobre clases de palabras, por ejemplo, es que no tengo un buen ejemplo de traducción. Pero el artículo ese del post de Inada es un parte que da muchas pistas y además explica cómo hizo toda la experiencia y es realmente asimilable a lo que sería un proyecto dramático. Por la expresión de la lingüística, pues yo soy un primario. Para mí es un último problema con la clase y la LIPA, porque la LIPA es la secuencia línea, así, esa, aquí es no línea, es Messi. Y cuando estudio la estudio, la línea no funciona. Eso es la última cosa. Y cuando nosotros escribimos la línea, es todo línea. Eso es un problema con la diferencia o la práctica y la diversidad. Cuando haces el libro, haces trampa. De hecho, nosotros intentábamos atender a aspectos distintos y a mí, como persona que hacía libros, se me abrían ojos, se me abría todo el abanico. Y entonces, como el libro tenía una página donde tenía que poner eso, y tenía una página y no más, agarraba un aspecto, trabajaba ese aspecto y no más. Pero estando en clase, sabiendo a los niños dónde tienen el problema, cuando hubiera sido ese aspecto, hubiera tratado. Y esto es lo que cuando nosotros usamos los libros tenemos que tener muy presente. El libro está tan sacralizado y castra tanto la capacidad creativa nuestra que sí que nos acaba haciendo la vida bastante, aparentemente fácil, pero bastante difícil. Y las consecuencias son grandes para el pensamiento nuestro y los niños. Creo que si trabajáramos más nuestros criterios, seríamos más libres, seríamos mucho más cómodos, decidiendo que mis chavales tienen este problema. Y este problema lo veo porque sé los textos que ayer se veían, o sea, que estoy de cara en el libro, los textos de los alumnos hay. Y si tienes una mirada que sabe interpretar lo que es básico y lo que no es básico, pues rápidamente, pues, a esto creo que está en manos. Esta es mi vamos a mirar. Gracias.
¿Dónde podría encontrar qué tipo de género, qué tipo de trabajo tendría lugar esta noche? La teoría es más. Lo mismo que pasa con el libro puede pasar también con los proyectos de comunicación elaborados que se presentan y que se recogen, que necesitan la adecuación al uso. Yo creo que no podemos caer en el error de seguir el libro de texto de actividad tras actividad y seguir el proyecto tal como nos tiene escrito cuando hay que mejorar el proyecto. Bueno, respecto a la primera pregunta o a la primera cuestión que nos ha planteado sobre los aspectos que hemos reafirmado, bueno, pues nos ha parecido que sobre la gramática se han salido una serie de dudas importantes. No sabíamos muy bien si había que trabajarla de una manera exhaustiva, no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer con ella, si trabajarla, no trabajarla, dejar de trabajarla. Entonces, bueno, sí que nos ha parecido interesante ver que sí que es una labor importante el trabajo de la gramática, pero teniendo en cuenta que la gramática debe de estar contextualizada, que debe de estar dentro de un texto, dentro de unos intereses, dentro de un aula, dentro de, bueno, dirigida a un grupo específico de niños con unas necesidades y con unos problemas. Entonces, que no podemos dar gramática de cualquier manera, porque nos toca el tema 4 y tenemos que dar el puesto transitivo, cuando en realidad a lo mejor en nuestra aula no es tan necesario eso. Entonces, la contextualización nos parece súper importante dentro de la gramática. Luego, por otra parte, nos parece que, bueno, que... Espera un momentito. Nos parece muy importante los ejemplos que nos habéis dado sobre, bueno, tener a los críos, a ellos, a los alumnos mismos, que vayan haciendo reflexiones sobre la gramática de tal manera que ellos lleguen a conclusiones. Muchas veces a lo mejor no llegan a conclusiones y entonces para eso estamos nosotros, para que ellos den el primer paso y nosotros les hagamos llegar a la conclusión. Entonces, esa manera, esa vía metodológica nos parece la manera de la gramática hoy en día. Bueno, eso respecto a la primera cuestión. Y luego, respecto a la segunda, que bueno, que muchas veces pensamos que hay que hacer grandes, cosas súper ocurrentes, ¿no? Y entonces hemos visto, o nos habéis dado ejemplos pequeños, ejercicios simples, y que muchas veces los ves cuando otro te los dice, dices, oh, ¿qué aplicación tiene esto, no tan grande, ¿no? Con esto qué de cosas se pueden hacer. Entonces nos han servido de mucho ver ejemplos pequeños, bueno, tanto de Felipe como bueno, de cualquiera de vosotros, ¿eh? Y bueno, pues que a esos tenemos que hacer caso y luego, bueno, pues que esa visión de la gramática pedagógica, bueno, pues que nos ha resultado muy interesante. Eso como bueno, aspecto nuevo. Por otra parte, como preguntas o como cosas que nos han quedado un poco todavía en el aire, es todo esto ha sido respecto al lenguaje escrito. Y entonces, respecto al lenguaje oral, ¿qué? La gramática respecto al lenguaje oral, ¿qué tenemos que hacer con ella? ¿De dónde tiramos? Eso es. Entonces, ahí tenemos una cuestión importante. Luego, no sabemos, claro, nosotros somos todos de Italia, entonces nosotros no sabemos muy bien qué planteamiento hay para una segunda lengua. No cuando enseñamos la lengua madre, sino cuando enseñamos una segunda lengua. Y bueno, y luego pues también pues, el futuro de los libros de texto, los currículums, cómo se quedarán, en fin, muchas preguntas. Ya les gramática les proponían a Camps en el libro La gramática de la escuela básica, el que yo me fui ayer y hoy Carmen. Muchos de estos estudios, sobre todo los que están pensados para el primer ciclo de primaria, son ejercicios orales. Son ejercicios que están muy ligados al aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, la lectura
y son ejercicios que tienen como finalidad el desarrollo de estructuras gramaticales, pero desde la oralidad. De modo que poco a poco, en la medida en que se va adquiriendo el código escrito, de momento que se va teniendo ya más, más fluidez en la lectura, estas actividades se van complicando. Yo digo, pues vale la pena, en catalán y es un libro un poco antiguo, pero si lo tenéis a mano en la biblioteca y tal, vale la pena echar una mirada a las actividades. Eso en cuanto a actividades que tienen con la realidad. Luego, en general, sobre en la presencia, sobre los proyectos de lengua, los proyectos de comunicación que tengan más que ver con el oral formal, yo lo único que se me ocurre es recomendar la lectura de los trabajos de Montserrat Vila, porque además es muy sugerente todas las propuestas que hace de poner en relación la retórica y la gramática. Es decir, la reflexión sobre la lengua está muy centrada en los procedimientos retóricos, por ejemplo, vinculados a la argumentación. Entonces ahí no podemos, ahí se ve claramente cómo la vía del trabajo es eso, esos son procedimientos retóricos, ¿no? Vinculados, ya digo, a la forma de lengua. Solamente se me ocurre eso. Yo creo que no debiéramos de pensar que lo que hemos hablado aquí estos días tiene que ver solamente con la lengua escrita. En el trabajo por proyectos que planteamos, bueno, desde el trabajo de Bertolón, el Departamento Integrado de Lenguas, etcétera, tanto como para primaria como para secundaria, en todos esos materiales hechos para ciclos y para los cuatro cursos de secundaria se alternan proyectos que tienen como finalidad elaborar un producto lingüístico oral o un producto lingüístico escrito. Y no, bueno, a lo mejor es por ignorancia nuestra, pero no hemos visto mayor problema en introducir del mismo modo que se introduce cuando la finalidad es elaborar un texto escrito, en los mismos momentos de trabajo, de planificación, de revisión, etcétera, pues actividades de tipo de reflexión sobre la lengua. O sea, siempre, claro, lengua formal, lengua oral, planificada y formal. Yo solo quiero añadir una cosa en relación a segunda lengua, especialmente euskera, segunda lengua. Se ha llamado la atención mucho últimamente que hay cosas como lo que los franceses llaman liaison, que son la ligación entre. Es decir, que en euskera no se está dando importancia a la fonología. Y la fonética vasca que se está poniendo en marcha o que se actualiza en los profes, que la gente usa, con frecuencia es un calco de la castellana. De la manera que últimamente estoy viendo cosas en profesores, no, vosurte es la euskera, la vosurte la. No. Este tipo de asuntos se han abandonado bastante también la enseñanza. Entonces, esto es gramática, pero de la lengua oral, pues aquí este aspecto sí que había una cosa fina específica, que además creo que ha dicho poder que consultar. Zeta lehen hauskera adibidez. Zeta lehen hauskera pasatzen. Zumarra eskio bat, ze, noizikan, eta gero ingelesean, umek ere, esan parte zetzen petroreko, baina esan parte, a ver, adibide bat, ze hauskatu partez, debe ser la osca, Zeta eta S, izkuntza formalean irakatzen dut izatek, bizkait ditzen da, ez da hori nartu. Osa, bada, izkuntza formalean, herriztan dauzkaten, eta dauzkaten dira, asko, nahi dut, horren arauak, ezagutza oso garratzatxoa da. Baina, ja, geroak, ez lan izkuntzanako, gero hori hartu, nuke, hori bentzutea ondo, eta beriztea ondo, bat ezin, zeta, TZ, 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 TZ,
publikoa eta zein den problema. Esan nahi duen ikutzen trataera bateratua da lata. Euskeraren hauskabe oinarrizko hauskeraren eta lan bezalakoa behar lan bezala lantzea lagunduko luke ingelesean ere. Eta orain gaur egun ikusten ari gaitzena da, justo kontrakoa nahikoa ez ala lantzen eskolan bertan, eta nahiko inguru euskaldunekoa da gure eskola, eta bero ingelesean ikusten ari gaitz, aspaldi, osea, lehen gertatzen ez zen gauza, arazoan dituzten da, ze hori edo ze sonora hori gauzatzeko behar da bezala, eta gauzatzen dute, erderaren hauzterara. Pentsako, puntuan dago, komunikatzea erosi lan dara puntua, eta horri da, lan egitik egarriko horri begira da, begira da, erosi lan dara. Y es un otro problema, algo dramático, porque es mucho tiempo, muchos tipos dramáticos. No solamente escribe y hablo, pero cuando escribe por la amigo, por la forma, por la... depende de la situación, es muy difícil. Y cuando en la clase, el profesor habló con uno gramática, que es un significado importante. Talde guztiei ideia bat, bakatik, atalako txan ideia bat azpimarratzeko. Gero, eske, oso dugu, eta galdera, galdera, orduan. Gero, saiatuko dira erantzuten, galdera batzuk, eta beste guztia erantzuna izango dute, ba, blogaren bidez. Bale, hori bintzat, uste dukiko dute aukera, zerbait komentatzeko. Venga, así con las amédicas, ¿eh? ¡Hala! ¿Puxera Maia? Bueno, a mí es que momento que ahora ya que es la institución en causa usted en Artean es dúcula, perrílica, estima, ratú, eta, bueno, normal, esa no da. Baina, balaz, vamos, a mí me da lea, bat. Atzo, uri, itxe, egiten, nego, señorian, haipatu zen moen, izkuntzak garden du. Bai, eta nahi duke azalten gehiago eman, zer nahi duzu izan, horren gertan analizala berriro, zetaren asuntuarekin, politikarekin. Hor badago, ez da baila bat ere gizartean, gramatika bai, gramatika euskal aritza, zer nahi du izan, izkuntzan arden du izan ez du izan. Takiko izen, dobez dago izan. Zagorek batu berriro sekuentzazioa dena. Por un lado, nosotros seguimos subrayando el tema de que hay que pasar a la gramática, pero siempre desde la práctica. Es decir, que para poder trabajar la gramática, el idioma tiene que estar adquirido. Bueno, ya que estamos dos de inglés, claro, que además que trabajamos con chiquis, y entonces esa adquisición del lenguaje antes de tocar la gramática, pues se nos, claro, el tiempo que tenemos además, se nos hace como que sea un poco costoso. Luego también el tema del trabajo cooperativo, se ha subrayado bastante, el trabajo entre iguales, y luego la duda y el miedo que hay. Es que el tema de los proyectos pues es algo que nos estamos cobrando proyecto para arriba, comunicativo, pedagógico, etc. Pero nos preocupa mucho el tema de la evaluación, nos preocupan mucho los exámenes que vienen de fuera, tipo selectividad, que te obligan, bueno, y esa es la preocupación que hay. Eben, zimaldako puntu dena, ja, horretak zan dituzte, ja. Alanda,
galdera askau. La primera pregunta es ¿cómo evaluar lo que enseñamos? Sí, vale. Vamos a enseñar la gramática al mismo a ti, ¿verdad? Pero todo lo que se enseña, ¿cómo evaluamos? Esa metodología, ¿cómo se evalúa? Luego también, ¿cómo limitar los contenidos gramaticales en un proyecto? Porque a veces empiezas y no terminas y llega un momento en que dices, bueno, habrá que cortar. ¿Y cuándo, cómo, dónde? A ver, más o menos. Y luego, ¿cómo empezar? ¿Cuándo empezar con la expresión sobre la gramática? O sea, ¿a qué edad más o menos deberían empezar los chavales? Bueno, va. Yo diría que prácticamente hemos tenido más o menos las mismas dudas y los mismos certezas que los demás. Insistiría un poco en que, porque es la pregunta que nos queda respuesta bien, en cómo plantear este tipo de metodología de reflexión, de debate sobre lo gramatical, etcétera, cuando las competencias y en segundas perfectas que pasa muy poca en el alumno, cómo hacer en clase este tipo de cosas. Y nada más, pues la otra pregunta que es, digamos, diferente de todas las demás, era cómo superamos la frustración de saber que no hacer lo que tienes que hacer, pero no se ha hecho lo que tienes que hacer. Bueno, guk lehenengo eta bigarren dedica el 95% de su atención al tema, a lo que está tratando. Mientras tanto, la lengua pasa, ocurre, y no le mira la lengua, no observa qué está pasando, cómo se está diciendo. Entonces, cuando digo opacar la lengua, ¿no? Cartena, opaca tu Carmen, a utilizar el mismo término, opacar la lengua es hacer la lengua visible. O sea, que en lugar de que sea la lengua solamente el instrumento a través del que el contenido se lleva, se transmite, que la lengua ella sea de tanto en tanto ese contenido al que miramos. Y sobre todo que sea, y crear una costumbre, y eso en las clases hay muchos mecanismos que se pueden, desde muy pequeñitos, de mirar al modo de decir. Incluso puede haber niños observadores que es que se fijen en cómo ha dicho no sé quién, cómo se dicen las cosas. O fijarse en las palabras, en las bonitas y las difíciles, en las mal dichas, en las... Se pueden montar, digo, desde muy pequeños, trabajos distintos de observación. Observar a la lengua es un trabajo de la clase. Y eso se puede organizar de muchas maneras desde muy pronto. Pero antes de cuando ustedes hacen la pregunta detrás, era muy complicado. Pues solamente llamar la atención sobre que en ese trabajo de hacer opaca la lengua, la importancia que tiene el texto literario. Y la importancia que tiene el juego con el lenguaje. Los poemas, los ritmos, las rimas, los palabras. Cuando hablo de lenguaje literario, me refiero a un sentido muy amplio, de literatura popular, trabalengua, ranes, etc. Es decir, todo lo que es el juego con el lenguaje, cómo está favorecido, es decir, la observación de su obra en el lenguaje está favorecido por el texto literario. El texto literario justamente está ahí para que lo veamos. Es la forma del texto en relación con el sentido, con el significado que crea el sentido del texto. Es muy importante. No estamos hablando de literatura y creo que es un aspecto que faltaría, ¿no? La relación entre la reflexión sobre la lengua y la literatura.
Gure taldean pixka bat ipatu dira gauza gehiena, ipatu ditugu baita ere. Metodologia aldetik uste dugu proiektuen anketa dela daukagun aukera bat, edo oinarrizko aukera. Horrek ematen duelako gogoetako aukera. Eta baita ere asko lagundu digu gramatikaren kokapena hain argi azaldu dezuenean. Bati bat, gramatika hitz egiten dugun hizkuntzaren hausnarketa bat bezala ulertua, eta ez arauen bilduma bat bezala ulertua. Eta laburbiltzeko galdera bat, ez pixka bat agian desberdina da, baina gu talde bezala asko kezkatzen gaituena. Eta hori falta dugu, baina den hori hitzia entzuteko prest gaude. Kontutan izan da hizkuntzaren trataerari buruz jardun degula, hizkuntza trataerare bateratuaren inguruan, inglesaren ezarpen goiztiarrak eta euskararen egoera diglosikak nola uztartzen dira. Gure eguneroko lanean hori nola egiten da. Eta gure galdera mesedez. If I send this in English and then somebody could translate? Yes. Yes. Okay. Two things. The first thing I think is very important to remember is that children do not think in the same way as adults. And los niños no piensan de la misma manera que los adultos. And as adults, we have to change the way we teach or the way we think. Como adultos, tenemos que cambiar la manera de pensar o de enseñar. I'll give you a practical example. Nos va a dar un ejemplo práctico. When my daughter was 4 years old, we lived in Hungary. At home, she spoke Hungarian to her mother and her sister. And English to me. And she went to school, to nursery, she spoke Hungarian. One day she came home and she said there was a new girl who spoke English. So I said, good, you can practice your English. Then the next day I went to the nursery to take her to the nursery and I was getting her ready and the new girl came in with her father. And they started to speak in German. I said to my daughter, is this the new girl? She said, yes, and her English is very strange. So I said to my daughter, how many languages are there in the world? And she said, two, Hungarian and English. This is how children think. It's very, very different to the way people think, and you know, adults. Yeah? The other thing I want to say is a little story. People who were in my session yesterday heard about Nasruddin. This is a Nasruddin story. Nasruddin is working as a ferryman, taking people across a big river. And one day, an old man comes down and asks Nasruddin to take him across the river. Nasruddin solía pasar a gente de, solía cruzar el río. Su trabajo era cruzar el río a un día vino una persona. To take him across the river. And he says, will the river be rough? Will the crossing be easy? And Nasruddin looks at him and says, I don't know nothing.
pero el cruzar va a ser fácil o el río va a estar un poco revuelto. Y en hacer de lejos justo, yo no sé nada. And the English, the old man is an English teacher. And he says, you can't say, I don't know nothing. Your grammar is very bad. La gramática está muy mal. Era maestro de inglés el anciano. Did you not learn grammar at school? No aprendiste gramática en la escuela. And Nasruddin says, I didn't go to school. Yo no fui a la escuela. So the man says, you wasted half your life. Anyway, they agree that Nasruddin will take the man across the river, and halfway across, the waves get really bad, and the old man is holding the side of the boat. And that's what Dean says, can you not swim? And the old man says, no, I never learned to swim. And that's what Dean says, you wasted all your life. Sobre la evaluación dentro de los proyectos. Yo quería hacer una. Creo que una de las que se ha dicho por dónde empezar cuando no se sabe por dónde empezar, o cuál es lo mejor. Y cuando yo tengo alumnos del máster de secundaria y todos los años hablamos de esta cuestión, y yo creo que sin, bueno, siempre es una posición muy posibilista, que probablemente no es lo más puro ni lo más radical. Pero yo creo que no se puede empezar barriendo todo lo que no ha hecho anteriormente. Con lo cual, siempre les digo, hacemos un ejercicio que es, esta es la programación que hay en el libro de texto, buscad en este trimestre, mirad lo que hay en este trimestre y pensad un proyecto que pueda estar en relación con algo de lo que hacemos durante el trimestre. Y eso sirve para plantearse, primero para no romper con todo y segundo para plantearse el tema también de la evaluación, es decir, si nosotros hacemos un trabajo que es procesual y que tiene además un resultado final, pues realmente eso nos lleva a dos tipos de evaluación, a cómo es el resultado, es decir, cómo es el texto que ha producido el grupo o el alumno, por un lado, es decir, cómo es de acuerdo con los criterios que hayamos establecido, que eso se fija en el proyecto, es decir, no evaluamos todo, evaluamos aquello que se ha trabajado durante el proceso, ¿no? Y por otra parte, ¿a qué conciencia tienen los alumnos del proceso? Es decir, bueno, se llama evaluación formativa, es decir, ¿qué cosas del proceso, es decir, qué actividades del proceso nos sirven para saber lo que el alumno está aprendiendo? Con lo cual hay determinadas actividades que en sí mismas son de evaluación, que pueden ser cómo se realiza la planificación o que puede ser cómo se realiza. La manera de revisar en relación con determinados aspectos. Es decir, que eso es incompatible con los contenidos declarativos. Pues probablemente desde posiciones muy populistas, quizás, pues desde la realidad de la UCA no. No, porque nosotros podemos buscar que el escepticismo de intentar abrir camino. Intentar abrir camino quiere decir que yo tengo que entender lo que estoy haciendo y los riesgos que supone. Entonces me puedo atrever a lo que soy capaz de controlar. Entonces, me puedo atrever a hacer un proyecto al trimestre porque tiene que ver con los contenidos literarios, por ejemplo, que están programados, o con determinados contenidos lingüísticos, o con el desarrollo de la lengua oral, o con los juegos de lenguaje, la literatura tradicional oral, por ejemplo, que decía Felipe, que es fundamental. Y en la medida en que me atrevo, y no es demasiado riesgo, porque pues puedo ver qué da de sí, qué es lo que soy capaz de controlar. Yo creo que eso es una manera de ir haciendo camino y si se hace con otros, que es lo deseable, pues las inseguridades son menores, ¿no? Entonces, yo no,
arrumbaría todo lo que estoy haciendo, sino se metería puñas y desde ahí la evaluación, claro, tiene que ser una evaluación de procedimiento en relación con las habilidades lingüísticas, pero también de conciencia del proceso. Saiatuko gara erantzunak ematen, jarritako galderei, blogaren bidez. Orain, Ana Ferri dago gurekin, jardunaldien amaiera egiteko. Ia esker, zazpilei, parte dira izanagatik, eta ez ahaztu. Ez ebaluazio horia, gero amaibira, korreretan, guan errazu egon, gutxatu bat, eta pasako naz batzen, idazkari betetako hori txuria dut, bale? Bueno, eskerrik asko, mesori, eta hor egiten dugu bukaera beste modu batean, emetikan esekita eta garezko organian. Eskertzeko zuen lana hori lehenko eta behin, baita ere izlarien lana, eta baita Nanferri izkuntza hotezkaria hemen daukagu gurekin, bere laguntza eta bere detaiotzoa erlantatzeko eta gure lana bultzatzeko eta bere izkuntza, bai. Dena den, aipatu behartek eta hori da baita berritzoneko zuzetari bezala, ahorku lagion lana. Hau, berdintzorikue jantzalian ez da egiten egun batetik bestera. Guazkinean, normalean ja iraian, gauzak prestatzen, potentean deitzen, baloratzen, eragera gozor dagoen, edo ez. Eta gure lana ez da bakarrik hemen ikusten dugun pertsona, hau da, Adela, edo Marije, edo Txalo, edo Joseba, edo Gineu. Atzian bat daude, beste pertsona batzuk eta bere lana oso batio gardia da. Azteko, emozionatzen nahi zorretan, baina bere gana oso garrantzitsua da eta ez da inoiz ikusten. Mila daukago, bere gure glaskaritza dokumentan izta, bai? Badaukago baita Joseba, ez dakit non dagoen zartuta, baina bera egiten du, ez egin, gure gozaguntza osoa, eta bai, ordua, bera egitzat baitzalo bat, eta garrantzitsua. Zeragarria da, honena eurena, eta esaten zen nahi zabezkero segiduteko horregaz, eskertzen dut, zuokazte gotea, eta, bueno, nien behar noioa laburtuko dut, eta uste dut, azkeneko raioan azkeneko, eta ikusten dut, alde batetik, eukidu zuela gogoa, elmen egoteko, baioteko gogoa, berbai. Orduen, salto egingo dut, eta azkeneko zatira joko naz, zeneko tan eukidot, agurren egiteko eta eskerrak egoteko, bai joko naz azkenen gora, behar bada interesantena zuontzat, eta izango da, berriztapen zuzendaritzatik elbideratuko diren helburuak. Horixe da, igual zuontzat larriena dara. Lehena, ikasleen hizkuntz gaitasunak hobetzeko, ikastetzetako hizkuntz proiektua garatu. Horretarako, Euskara erdigunea duen hizkuntza eleanitza bultzatu. Ikasleriak derrigorrezko eskolaldia bukatzean, euskeraz, gaztelaniaz eta atzerrizko hizkuntza batean komunikazio gaitasuna garatua izan dadin. Gero, bigarrena, proposatzen dana, Hezkuntza marko hirueledunaren saiakuntza proiektuak ebaluatu. Hemen ebaluazioa zitzen da, ez? Hirugarrena, ikastetzetan dauden baliabide digitalei buruz probetzu guztia ateratzeko, irakas prozesuan informazio eta komunikaziorako teknologien erabilera orokortu. Eta laugarrena, hizkuntza indartzen neurriak eta ikasle etorkinen arretarako planaren bidez, ikasle etorri berrien arretarako giza baliabideak eta baliabide materialak garatu. Honen beste ez, Jon Andreok, eskerrik asko bihotz dioz ez eta horrengo dut.